Pues bienvenidos a otro episodio más de Cuando el balón deja de rodar, aquí en las instalaciones de Coolbet, con Eric Vera, David Cabrera, David Isasola, su servidor, y aquí con invitado de lujo, con el ídolo del fútbol Muy mexicano, de más o lujo, ¿eh? menos, Muy, muy de lujo. y el ídolo No, del el ídolo lo enano, dices por mí, ¿no? ¿no? Exacto. ¿O qué? El ídolo de la No, colonia, señores, güey. Osvaldo invitadazo, por Sánchez. favor. Aplauso para Osvaldo. Venga, oye, pues después de 21 años de carrera, más o menos, estuviste en Atlas, Chivas, Santos, América, Sí. selección. Selección. En selección, que ahorita vamos a tocar esos temas. Yo creo que podemos arrancarnos por la época dorada de Santos, ¿no? ¿Ese tema te gusta? Me Pues gusta, me primero, gusta. chavos, gracias por la invitación. Salucita, ¿no? Se vale también Saludcita. con agüita. Vientos. Gracias, Culver. Gracias. Saluchita. A ver, nos arrancamos por Santos. Fíjate que lo de Santos fue un tema bien importante en mi vida. Porque mucha gente a veces no le gusta arriesgar en el fútbol mexicano. Prefiere siempre estar como a la cómoda, ¿sabes? Yo acabo de ser campeón con Chivas. Estaba, creo que, en la cúspide de mi carrera después del Mundial del 2006, donde me tocó ser titular y estuvo padre el asunto. Y de repente veo que en Chivas las cosas no iban tan bien en el sentido de que veía a Vergara en paz descanse como que ya medio. Tú te das cuenta como cuando ya no entras en una Sí. planeación, ¿no? Y un día me dijo claramente: ¿sabes qué? Pues yo necesito ya, con mi filosofía, implementar a los chavos. Tú tienes mucha injerencia en ellos. Pues no sé si tengas que irte o no. Ah, está bien. Año y medio de contrato firmado. Y de repente se dio así, me dice eso, cuando el equipo estaba casi eliminado de ese torneo, y de repente nos enganchamos en el repechaje y liguilla y campeones. Entonces, yo ya sabía que me iban a vender, yo tenía que elegir entre Santos y Tigres porque eran los acuerdos que ya tenían, y el tema era que mucha gente no quería ir a Santos porque estaba en el último lugar del porcentual. Y yo, platicando ahí en casa, le digo: ¿sabes qué? Me voy a ir a Santos. Y me dice mi vieja: ¿estás loco, güey? ¿Cómo te vas a ir? Están en el descenso, acabas de ser campeón. Le digo: sí. Es que hay que arriesgar, está en presupuesto, el travieso es mi amigo, es el entrenador y van a traer a varios jugadores de jerarquía. Qué chingón va a ser que lleguemos a ese equipo, que se llegue a salvar y después podamos ser campeones. Y se dio, güey. Entonces, ¿a dónde Claro. quiero llegar? Está bien padre cuando asumes retos que otros no quieren tomar, y ese reto de Santos fue maravilloso. O sea, ganamos tres campeonatos, me tocaron dos de liga, uno de copa, perdimos otras finales, pero más allá de eso hicimos una gran familia y crecimos en base al dolor. Entonces, eso es espectacular, ¿sabes? Oye, fue en el 2010, 2008, ¿no? Sí, el campeonato El primer 2008. campeonato. Pero llegas Sí. 2007 a... llegué y al año fuimos campeones. O sea, primero ese Claro. torneo nos salvamos del descenso en el último partido. Estuvimos a un minuto de descender. Peleábamos con Querétaro y te digo, se salvó ese equipo y después fuimos campeones. O sea, fue algo bien chido. ¿Quiénes estaban? Estaba Bozo, Ludueña. O sea, ¿con quién llegaste? Yo llegué, las cinco refuerzos que llegaron en ese torneo como elite fue el Chato Rodríguez, el Guti Estrada, ¿te Ah, acuerdas? El claro, lateral derecho. el Guti. Estaba en qué, en Dorados, ¿no? Estaba Estaba en y la Dorados, rompió también. Fernando, Jugadorazo, güey. jugadorazo, Fernando Sí. Ortiz, el Orito y yo. Achita Ah, y el yo, Hacha, perdón. ¿no? Sí, el Achita y yo. El Entonces, llegaron cinco gentes que venían de diferentes. El Hacha estaba en la selección sub-23 de Argentina, estaba en en River. Tecos. Llegó. No llegó de Tecos. Y se había ido a Tecos, y Claro. de Tecos Daniel lo conoció y lo trajo Claro. para acá. Entonces, la verdad que hicimos una sinergia bien padre y ese tema de Santos fue maravilloso. Yo, la neta, me encanta Torreón, la gente es súper amena, súper cálida y súper futbolera. Entonces, fue Claro. una etapa bien padre de mi vida, pero por esa situación de que muchos no querían ir porque les daba miedo. Y hubo grandes figuras del fútbol mexicano que invitaron a ese proyecto y dijeron no. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces, uy, para mí fue bien padre haber aceptado y que las cosas cambiaran tanto. Oye. ¿Y en el entorno también familiar te costó? Por el hecho, a ver, sabemos cómo es Guadalajara, todo, y llegar a lo mejor a una ciudad como es Torreón, ¿te costó al Al principio? contrario, me solidifiqué más como familia. Porque aparte estábamos en la selección mucho tiempo, en Guadalajara tenía a mi madre, mis hermanos, muchos amigos, y en Torreón estábamos solos. Entonces, como consecuencia, mi familia se unió más. O sea, fue algo que benefició más mi desarrollo como persona y como futbolista, obviamente. Eso te ayuda, ¿no? Un poco, bueno, yo creo que más bien muchísimo porque te hace centrarte en tu objetivo principal, que en este entonces era a lo mejor salvarte del descenso, pero bien mencionas, al final pensabas en ser campeón. O sea... Yo creo que el éxito de un hombre no viene solo, tienes a alguien al lado que te apoya, que te alienta, que en los momentos tristes te está contigo, porque tú puedes en el fútbol echar desmadre un rato, irte a una fiesta Sí. XZ y te la pasas chido un rato, pero después ¿qué sigue, no? Cuando llegas ya a tu casa y no te sientes respaldado, o sea, Sí, es. claro. Sí. Entonces, para mí ese tema es fundamental. Y cuando estás muy sólido en ese sentido,
de que estás al 100% es cuando las mejores cosas suceden. Entonces, para entrar en contexto, sales de Chivas siendo campeón, sí, y llegas a Santos. Te voy a soltar una exclusiva aquí, porque tú sabes que Culver hay que soltar buena noticia. Hay que darle. Grábale bien. Fíjate, esta está buena. Yo no sé si exista alguien que tenga la misma anécdota que yo. Pónganse truchas. A ver. ¿Culver tiene casino? ¡Bienvenida! Como les dije, yo ya sabía que yo iba a salir de Chivas. Uh-huh. Lo que les conté, que había platicado con Vergara. La gente no sabía. Tenía contrato vigente, un muy buen contrato. Y me dijeron, ¿te arreglas con Tigres o con Santos? Tigres o Santos. De repente ese equipo, repechaje, la final contra Toluca, 2006, uh-huh, diciembre, sí, del 2006. Es cuando metió el gol Hugo, ¿no? Simón. Sí, íbamos camino de ahí del hotel al estadio. Mi celular timbraba, el presidente de Tigres, güey, ya tenemos todo arreglado, estamos esperando que termines, ojalá que ganes, pero ya termines con nosotros. Colgaba el de Santos, güey. No, o sea, imagínate, ustedes jugaran. Sí, no, no. Y imagínate el poder de concentración. Yo les decía, oye, tengan respeto, güey, voy a jugar el partido más importante de mi vida, no he sido campeón, siento que hoy es el día, hablamos después. Entonces estaban disputando, yo camino al estadio sabiendo que era mi último partido y que tenía que irme del equipo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces... O sea, está cabrón. Yo no sé si alguien le haya pasado, sí, no, de eso. Y no, pero cualquiera, no, lo hace, güey. No, hombre, güey, olvídate, güey. Nadie lo hace, güey. O sea, es algo digno de sí, mencionar. Y aparte, siendo capitán de Chivas, o sea, me imagino mucha nostalgia también el hecho de saber que es tu último partido y terminar a veces de esa manera. Híjole. Incluso el lugar a donde ibas a jugar, que Toluca, en un estadio difícil, sí, mediodía, güey. Aparte, o sea, de los equipos, yo creo que en esas fechas quedan de los mejores, cabrón. O sea, marcaron época. Totalmente. O sea, Toluca siempre estaba en la final. Entonces, todos esos condicionantes, o sea, estuvieron bien padres porque al final de cuentas yo me descubrí como ser humano más que como futbolista. Poder de concentración, mentalizarte, ser resiliente, el aguantar. Empezamos perdiendo el partido. Uh-huh. Entonces, las cosas se dieron bien padre. La gente me quería mucho en Chivas. Recuerdo la barra que gritaba, Osvaldo, no se va. Porque ya había rumores de que me iba y la raza me quería mucho y no querían que me fuera. Y yo no podía decirle la verdad. Creo que cometemos ese error muchas veces los futbolistas de no decirle al chile a la gente lo que sucede, porque sí, para mí era bien fácil decir, a ver, a mí desde hace un mes me dijeron que yo ya no quieren que esté en el equipo. No voy a seguir, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Sí, sí, sí. A ver, güey, no, pues yo le voy a las Chivas, me voy a ir, regreso en unos años, voy a estar aquí. Sí, sí, pasa por y ahí. Y te quedas callado, güey. Sí, sí, no cuentas. Y cuando regresé al estadio por primera vez, la gente me mataba, me tiraba billetes, sí, que te había sido mercenario. Te sí, sin saber el contexto, ¿no? Exactamente. Entonces yo agarraba los billetes y decía, no mames, son falsos, aviéntenmelo de ver. Aquí los son. Entonces, o sea, la verdad que son muchas cosas que te suceden cuando la gente no se da cuenta. La gente solamente ve esa parte del futbolista, pero no sabe qué hay detrás, ¿no? Claro, claro. Que claro. También por eso yo creo que mucha gente se le hace fácil criticar al futbolista. Uh-huh. No, porque no conoce mucho el contexto o las cosas que vienen detrás del jugador que está todos los ocho días, cada ocho días, claro, jugando. Entonces, vas a Santos, llegas, se salvan y eres campeón. Nos hablamos en el último partido, disputábamos con Querétaro, dependíamos de lo que Querétaro hiciera en Guadalajara contra Atlas, y Querétaro iba ganando 1-0, güey. Uh-huh. Nosotros estábamos 0-0 con Cruz Azul. Si nosotros empatábamos o pasara lo que pasara, si Querétaro sumaba un punto, estábamos, uh-huh, en el descenso. Yo recuerdo, estaba el pinche partido, el estadio antiguo de Torreón, uh-huh, la gente tensa, güey. Yo tenía un chavito con un radio detrás de la portería, un balonero de ahí, de los de Fuerzas Básicas. Güey, uh-huh, si meten gol, me avisas, Osvaldo. Penal, fallaron penal. Entonces, imagínate el tema ese de concentración, güey. Te juro está que cabrón, sí. Me acuerdo, sí, y uh-huh, dices, no mames, porque te digo, jugar el descenso es algo bien difícil. Me tocó todos los torneos habidos y por haber, nacionales e internacionales, que se pueden imaginar, pero de verdad, jugar el descenso está caño, está cabrón. Sí, porque yo lo viví con Morelia, y igual en el último minuto en el gol de Monterrey, Rui, ¿no? Díaz, de Rui Díaz. Es lo mismo, güey. O sea, tú en tu carrera no quieres ese puntito, güey. Se puede decir, sí, que tuvo un descenso, güey. Y, güey, es cabrón la presión, güey. Oye, a ver, una cosa. En el tema del descenso y luego peleando un campeonato,
O sea, ¿qué disfrutas más? Ya sé que el campeonato, obviamente, estás hablando de lo top, pero también el salvarte de un descenso es muy gratificante, ¿no? Cabrón, pero no mames. Digo, ser campeón no tiene comparación, ¿no? Pero con la trascendencia que tenía salvarnos primero del descenso, ese día festejamos como si hubiéramos sido campeones. Porque aparte sabíamos que teníamos un buen equipo y sabíamos que librando esa meta, lo demás iba a venir y así fue. Ese día nos pusimos un pedo, güey. En la casa de Matías Buoso, por cierto, un asado espectacular con familias, pero bien merecido. Fue magistral. Claro, claro. Fueron seis meses de mucha tensión. Y ahí es donde les dio para... Se empiezan a juntar con la familia. Se arma buen grupo, ¿no? Porque aparte, me imagino, bueno, a nosotros que nos tocó, de repente los cambios que te llegan cinco o seis jugadores cada seis meses, es complicado justo que todos estén en la misma. Y ustedes en muy poco tiempo lo crearon. Pero ahí también creo que el travieso influyó mucho, ¿no? Ese fue el arquitecto de ese equipo. Sí, ¿no? Creo que el travieso del fútbol le ha quedado a deber mucho. Sí, he escuchado. La verdad es un tipazo, güey. Gran lectura táctica, humano. Que el grupo lo tiene muy bien, ¿no? O sea, bueno. Muy bien. Me contaron y dijo que 10 puntos en esa cuestión. Es del corte del Piojo, ¿no? Puede ser. Yo creo que más o menos en sus fechas fue de lo mismo, pero yo creo que... Yo de lo que me acuerdo es que cuando se fue a Tigres no le fue bien y de ahí ya le medio costó. Pues estaba claro, claro. Uh-huh. Oye, hermano, vestiste tres de las camisetas que conforman, digamos que de los mejores clásicos, ¿no? Que es América, Chivas, Atlas. Sí. ¿No? ¿Con cuál te identificas más? Mira, soy Chiva de corazón y santo por adopción, por esos temas del Santos. Me tocaron jugar los clásicos, esos tapatíos que son espectaculares en Guadalajara. Me tocó el clásico nacional también de los dos lados. Y la verdad que lo disfrutas de igual forma. Me identifico con Chivas porque mi abuelo y mi padre, en paz descansen, me llevaban cada 15 días al estadio, tenía mi bono de aficionado, entonces pues, era Chiva. Okay. O sea, es mi raíz. Y paradójicamente, pues debuté en el Atlas. Debutas en el Atlas, ajá, ¿no? Según yo sé, ahorita nos vas a contar, te descubre el Huevo Real, ¿no? Sí. ¿Sí, no? ¿Él te lleva? Yo estaba en un equipo de la Universidad de Guadalajara, fuimos a jugar contra Atlas, me metieron 7, 8 goles y resulta la pinche coincidencia de que estaban buscando porteros de mi edad. Ahí el Güero me observó. Mi padre jugó en Chivas y en Tecos, jugaba de defensa central y había sido compañero del Güero. Mi padre era una persona muy extrovertida y sin duda fue alguien súper importante para mí, porque ese día me cuenta él que llegó con el Güero. O sea, mi padre era un tipo desinhibido. Ay, ¿te acuerdas de mí, Güero? Yo con él se acordaba de mi papá. Jugamos en tal lado. Ah, sí. Jugó con tu papá, ¿no? ¿Con quién vienes? Sí. Básicas, sí. No, pues con mí, ¿quién es el portero? ¿Qué edad tiene? Pues es 73. Ah, estamos buscando portero, está bueno, ahorita lo vemos. Y acabando el partido, que se venga mañana a probarse. Entonces, así se dio mi rollo de llegar al Atlas, ¿no? Ok. Ahí debutas y después, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa para ti Ricardo Lavolpe? Ricardo Lavolpe... En 21 años de carrera en Primera División tuve todos los técnicos que te puedas imaginar. Lavolpe es el más lúcido en lo táctico, o sea, no hay vuelta de hoja. Es un tipo empeñoso, de carácter fuerte, pero bondadoso a la vez, muy altruista, pero muy exigente. Y o sea, ese güey tenía unas lecturas tácticas espectaculares. De hecho, el Barcelona exitoso de Pep Guardiola tiene sus fundamentos tácticos en el equipo de Lavolpe, ¿eh? Y lo dice Pep. Rafa, le preguntaba, Pep iba a vernos a los entrenamientos cuando íbamos a Europa a jugar. Sí, sí. Y Rafa era su conducto. ¿Y por qué salen jugando? ¿Y por qué el contención se viene y se mete entre los centrales? ¿Y por qué este voy así? ¿Sabes? Entonces, o sea, la verdad, la Volpe creo que marcó una época bien importante en el fútbol. Tal vez los títulos no lo acompañaron casi nunca, ¿no? Sí, claro. Pero en lo táctico era el tipo más lúcido que te puedas imaginar. Oye, y él te lleva a la América, ¿no? Me lleva a la América, sí. ¿Y siempre fue así él? O sea, ¿de trabajador o obviamente...? Siempre. O sea, era un obsesionado con el trabajo táctico. Ustedes que jugaron fútbol y la gente que igual tuvo la oportunidad y la que no, la táctica muchas veces no le empleas tanto tiempo, ¿no? Prefieres hacer el entrenamiento físico, tiro a gol, espacio reducido. No, Ricardo hacía salidas de una hora, hora y media de entrenamiento. O sea, salida, a ver, tu portero, ¿dónde tienes dos contra uno, no? Pues a la derecha, vas y tú vas y te pones detrás para que seas apoyo. Okay. O tira a la larga porque están mano a mano. O sea, güey, era repetir, repetir, repetir. Y la repetición en el fútbol te da la pauta para que de repente ese equipo metía unos golazos saliendo de atrás espectaculares. Y yo creo que la selección que mejor jugaba. Yo creo que sí. ¿No? No, para mí es la mejor. La mejor, güey. El otro día yo estaba escuchando una entrevista que le hacen y justamente dice, nosotros calificamos caminando al... Caminando. Y él lo decía, o sea, cuando estaba de técnico, nosotros vamos a calificar caminando. Y se burlaban de risa. Sí, se cagaban de risa.
Pero y aparte también llena de jugadores y figuras que no mames. Y pero muchos que se hicieron ahí. Sí, sí. También por descubrimiento de Ricardo, Ricardo Osorio, Gonzalo Pineda. O sea, sí. El gringo Castro. El pinche gringo, Andrés Guardado de 18 años. Sí, sí. De hecho, ese equipo, o sea, fue donde realmente el fútbol internacional volteó a vernos. La Copa Confederaciones 2005 fue magistral. Sí, sí. O sea, muchos equipos europeos fueron a buscar a muchos de nosotros. Y ahí se fueron. Abrieron varios. Muchas puertas. Pavel ustedes, se fue. ¿No? Bueno, ya Rafa ya estaba allá, pero Pavel, Borghetti, Torrado, Osorio, Salcido. El Kikín también. Se fue después del Mundial se fue, güey. Claro, sí, 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 está cabrón. O sea, mucha gente. O sea, yo la neta no me fui porque no me convenía en lo económico. Pero yo también me pude ir a Inglaterra y a España ya. Esa era una de las preguntas, sí. ¿No? Sí. ¿Por qué no te fuiste a Europa? Porque estabas en un nivel. Porque dicen en mi barrio, pues no soy pendejo, hermano. Te voy a explicar. Oye, pero justo, perdón que me interrumpa. Y no me vuelvas a interrumpir. Okay, ya, no te creas, dale. No, pero justamente en el tema ahorita que hablas de repente los sacrificios que haces como jugador, sí. El no estar tan cómodo, en esa etapa a lo mejor de tu vida no te sentías así. Al final también el futbolista tiene que ver por tu futuro, cabrón. Dices el punto exacto. Totalmente. O sea, depende del momento de vida en el que estés. Claro. Yo tenía 32 años cuando esas ofertas llegaron. Sí. Me nombran el mejor portero de esa confederación en 2005 sobre de Oliver Kahn y Abondancieri y todos los porteros la de Lee. Me los chingué a todos. Y a mí me quería un equipo de Inglaterra. Okay. Sí, wow. Van y hablan conmigo. No, ya no se vale decir. Hay producción, dice que cuál, güey. Inglaterra, España y Grecia. Equipos de Inglaterra, más o menos. Es más. Okay. Y de repente, cuando llega la oferta a mi casa... Me pagaban la mitad de lo que yo ganaba en México. Okay, entonces, claro. Yo platicando en familia decía, no, a ver, tengo 4 hijos, quiero que tengan buena vida, buena carrera. Pues no me voy a ir tengo 32 años, no puedo arriesgar. Tienes 21, 22, te vas a hacer el soltero. Sí, solo, güey. Mi momento de vida era otro. ¿Sí? Claro, claro, claro. Y invariablemente también pude haber ido a Brasil y Argentina y equipos de élite de Brasil y Argentina. Era la mitad de lo que yo ganaba. Claro, claro. Entonces dije, no, o sea, el tepedo también me gusta el fútbol, me encanta, es mi pasión, pero pues es mi modo de vida, tengo que hacer un patrimonio porque después, ¿qué va a pasar? Claro. Sí, seguro, también hay que tomar las decisiones. Sí, la verdad, sí, no me arrepiento, la verdad. Okay. No, y mal harías, o sea, es lo que dice ahorita Cabra, la gente a veces juzga ese tipo de decisiones, pero a ver, yo les pongo la pregunta a ellos, que se pongan en nuestros zapatos, a ver, güey, ¿qué haces tú, cabrón? Claro. La neta no, cabrón, ahí hay que ver por tu futuro. Sí, totalmente. Uno de los objetivos del podcast es humanizar un poco la parte del futbolista, ¿no? Lo que decía Cabrera. Mucha gente los ve inalcanzables, no tienen sentimientos, inclusive, o sea, hay personas que quieren decidir por el futbolista, ¿no? Sin ver todo este contexto que nos... Fíjate que es bien interesante lo que dices, porque mucha gente solamente quiere disfrutar las mieles de lo que te da el ser futbolista. Claro. Pero no quiere ver lo que está abajo del agua, güey. Claro, ¿no? Claro. Sí, la chinga que te llevas para estar ahí, ¿no? Platícales de las pretemporadas a la gente. Sí, lo hemos platicado. Ya lo hemos hablado, güey. No, la verdad es complicadísimo. Y aparte, yo el otro día les comentaba que desde los 9 años, o sea, nosotros que tuvimos la oportunidad de hacer un proceso de fuerzas básicas largo, o sea, ahí es un trabajo, güey. Porque al final, si faltas un día, es lo más fácil para el equipo, ¿sabes qué? Adiós, te vas, cabrón. Claro, es un embudo, ¿no? El ser futbolista es un embudo, así muchos quieren. Claro, claro. De a poquito, con esos pequeños detalles, se va haciendo corto. Sí, sí. Pero te digo algo, yo sí creo de verdad en la honestidad del fútbol. Y soy de la idea de que primero está en tu mente, ¿no? El que tú solo, ¿a dónde quieres llegar? Porque eso de que no tuve amigos y no me ayudaron, o este güey no me quería, ¿no? A ver, para querer, este entrenador no me quería, para quererte tu papá y tu mamá. Sí, o sea, sí, tienes claro. que ganarte el cariño y el respeto del entrenador. Y sí. Eso depende de tu actitud. Yo no, de verdad no he visto ningún compañero que no tenga lo que haya buscado. El güey que tenía grandes condiciones y de repente se descuidaba. Güey, tú eres figura, no hay que entrenar, me duele aquí, o nos fuimos ayer de fiesta. Güey, no entrenes tú, yo sí quiero entrenar. ¿Qué sucede? Pues yo me retiré a los 41 y estos chavos que eran importantes a los 35, 36, 34 ya no eran importantes. Entonces, creo que el fútbol es muy justo a final de cuentas. Sí. Oye, justo te voy a hacer una pregunta y creo que va relacionado con todo lo que estás hablando. O sea, ¿qué te ha llevado al alto rendimiento y a mantenerte ahí? O sea, ¿qué consejo le darías a todos los chavos que van iniciando? Fíjate, te voy a contar algo. Yo creo que mi forma de pensar, y te puedo jurar que en los 25 años que jugué fútbol, porque fueron 21 en primera, pero 3, 4 en fuerzas básicas, nunca me robé un metro. Okay. Nunca dejé de hacer una pelota. De hecho, mi objetivo era siempre trabajar un poquito más que los demás. Mi competencia primero era conmigo, el decir, yo del chavo estaba loco, soy de un barrio popular en Guadalajara.
de clase media, y cuando estaba con mis amigos decía, yo quiero ser futbolista, le voy a comprar una casa, quiero tener una casa en la playa, quiero esto, y muchas mamadas y todo, mames, es imposible, que no te das cuenta en dónde estamos, y ¿por qué no te atreves a soñar? Entonces lo tuve bien claro desde chavo, y lo digo con mucho orgullo, porque es un testimonio que quiero dejar, o sí, sea, claro, que realmente tú puedes conseguir lo que te propongas, pero de verdad, nunca regalé, te repito, una jugada. Todos mis compañeros porteros se aventaban. Ustedes saben la chinga que es entrenar de portero. Sí, sí, sí. A ver, nos tocan 8 repeticiones. A veces yo ya no podía y decía, se acababan, los otros güeyes salían, dan otras 2. No mames. Y hacía otras 2. Y esa era mi mente, claro, que siempre estaba por encima de mi competencia, ¿sabes? Y por más buenos que fueran, a lo mejor tus compañeros sabían, o yo decía, ya te hice 2 más que tú y me la pelaste, ¿sabes? Sí, claro. Pero era lo que te ponía ahí por delante ya de ellos automáticamente. Exactamente. ¿No? A lo mejor en ese momento no lo eres, pero en mucho tiempo, o a corto o mediano, llámese como se llame, vas a ser mejor. Es que le vas el trabajo siempre rinde. Todos los días, le vas sumando 2, 2, al final de la semana, güey, ya son 50 más, güey. Sí, ¿no? Y creo que hemos visto mucho jugador talentoso, ¿no? Y más hoy en día, que no es disciplinado, que se roba ese metro, ¿no? Que se supone que se está haciendo el vivo. Punto, y a corto o mediano plazo, yo creo que a corto plazo, pues el fútbol te da una cachetada y te dice, güey, aunque tengas talento, ¿no? Oye. ¿Tiene casino? Culvet, reclama tu bono de bienvenida. Oye, Osvaldo, a ver, yo una pregunta que sí me gustaría hacerte. ¿Jugador más talentoso que tuviste como compañero? Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Sí, talento natural, tipo desinhibido, atrevido, con una mentalidad. O sea, Cuauhtémoc se podía de repente ir de fiesta, como todo el mundo sabe, y llegaba al siguiente día, oye, profe, no puedo entrenar, pero no se preocupe, me le pido una disculpa, mañana meto 2 goles, metí a 3, güey. O sea, estaba, la verdad, sí, bien, sí, cañón. Y otro, el Chucho Benítez, en paz descanse. El Chucho... Claro. Era espectacular ese muchacho, una máquina, tenía un pinche lomo y una fuerza Santos, y ¿no? mental, o sí, sea, sí, eran güeyes ganadores, ¿sabes? Sí, yo creo que ellos dos, y me estoy quedando corto y a lo mejor muchos compañeros me van a escuchar, pero sí, sí, y sí, van a decir, nada, se me... El Hacha Lodueña también muy el talentoso. Hacha. No, o sea, pero es que sí. También tuviste cantidad no, de... No, es que yo pienso. O sea, y aparte estás nombrando, o sea, Cuauhtémoc Blanco también es de los referentes de selección, güey, o sea... Está muy cabrón, y todo lo que dejas atrás de muchos jugadores que a lo mejor llegaron extranjeros o también mexicanos, es complicado, güey. O sea, la verdad, escoger y quedarse con es bien difícil, es como con los técnicos. Sí, sí. A ver, dije, la Volpe es más lúcido, pero tuve muchísimo. Bielsa, el Travieso, el Ojitos Mesa, ¿no? Hombre, güey, se olvida. Son gustos, güey. De hecho, Bielsa es el que te debuta, ¿no? Bielsa me debuta en el 93. Fíjate lo que pasa con Bielsa. Yo me cuelo a un mundial. Yo era suplente en la tercera división. Y de repente me cuela un torneo del Sol de tercera división porque daba la edad y el portero no, ¿sí? Sí, sí, sí. El portero titular no, entonces yo me cuelo y era ahí el quinto portero de ahí y me cuelo, titular, me voy al mundial, me nombran el mejor portero del mundial y cuando regreso de ese mundial, yo de estar en tercera, titular en un mundial, Bielsa llega al Atlas y Bielsa le daba mucha chance a los jóvenes y mi regreso, yo al siguiente día del regreso me oye, ¿qué te habla Bielsa? Y ay, güey, yo escribió bien chavo, 19 años. Tú vas a ser el mejor portero de México. Mañana, desde a partir de hoy, entrenas conmigo. Güey, entonces Bielsa vio cosas que yo siempre soñé y añoré que alguien viera en mí, ¿sabes? Porque antes de eso era el despreciado, me apodaban el tablas, no sabía correr. Técnicamente tal vez no era el mejor, pero yo decía, güey, es la portería, tengo las manos, la repetición te va haciendo capaz, ¿sabes? Entonces Marcelo así me dijo, pichón, usted va a ser el mejor portero. ¿Y qué tal los entrenamientos con Bielsa? Espectacular. Ese era un tipo que le daba muchísima importancia a la táctica fija. Y ese equipo de Atlas, de Eduardo Berizzo, de Lunari, Ubaldi, Domínguez, a lo mejor ustedes no se acuerdan. Ubaldi, güey. Ah, mames, sí. Metíamos cada gol de balón parado. O sea, le daba mucha importancia a la repetición de balón parado, a favor y en contra. Claro. Y Bielsa también es el que le da chance a... Bueno, que empieza también el proceso que después creo que la Volpe termina, de Osorno, Cepeda... ¿El Chato o no? No, pero en donde a ellos en Bielsa, no. No, porque Bielsa llegó al Atlas, güey. No,
Ellos llegaron, salieron después. Ellos salieron después, sí, sí. Sí, ellos fue con la Volpe, güey. Okay. No, el Bielsa debutó, te vas a acordar, a Steve Padilla, a Pavel Pardo, al Fati Navarro, a Jared Borghetti. Ok. Pavel jugaba de lateral, ¿no? Jugaba de lateral por derecha, sí. Esa fue la camada que sacó Marcelo. Ok, ok. Oye, si nos ponemos a comparar a Bielsa con la Volpe. Diferentes. ¿Diferentes? Sí, las comparaciones son odiosas. Te repito, Marcelo muy estudioso, muy empedernido y obsesionado por el fútbol y la Volpe con una lucidez natural espectacular. Claro. Hay mucha cantidad de entrenadores que, a ver, unos trabajan, como dice Osvaldo, la táctica, otros la táctica sí, fija. Sí. Hay otros que también, y nos tocó muchísimas veces, el carácter del jugador, o sea, es más como energético, más hay que meterle huevos, la chingada, esto, y así llevan a... Y el tema emocional, tipos, claro. Por ejemplo, dicen que Vucetich no es un tipo tan lúcido en lo mental y ves de los técnicos más ganadores de la historia. Claro. Sí, claro. Bueno, sí, también están los que llegan por suerte, ¿no? Sin mencionar nombres. Pues no sé si por suerte. No, deben de tener están, algo, güey. Están de moda. Los que están por ahí, sí. Vienen bien apadrinados. Vienen apadrinados. Sí, güey, ya está tirando pedradas sí, este cabrón. No, güey. No, sin decir nombres, hermano. Oye, yo ya soy entrenador, güey. Hago así que si llego... Era con Champions. Tengo mi oportunidad, sí. No vayas a decir que soy hijo cabrón. Véndete, hermano, véndete. No. Qué oye, chico, hermano, güey. Y yéndonos por la parte de resiliencia. Sí. Tú fuiste a Francia 98. Corea-Japón 2002. Sí. Pero no jugaste. Y fueron esos 8 años donde tú te tuviste que mantener en un nivel fuerte, ¿no? Y no es fácil, güey. No, fuerte, qué chingados. Pues, nada fácil. Es bien difícil. Y acabas jugando en Alemania en 2006, ¿no? Mira, a ver, cuéntanos ese proceso. Una pausita. Ahí fue lo que pasa con tu papá. Sí, ahí fue, mi padre fallece, sí. Mira. Eso está cabrón. No, eso estuvo bien cabrón. Yo estaba viendo los pinches partidos, no, sí. No mames. ¿Cómo le hizo, no? Sí. ¿Cómo le hizo? Y Ciña te va a abrazar, Lolo. Digo, sí. Vámonos por partes, obviamente, pero... Ajá. A ver, antes, en el proceso del 98, ¿cuándo fue tu primer llamado a selección ya mayor? Yo debuté en el 96 con Bora Milutinovic, en selección mayor, una Copa USA. Contra okay. Bolivia ganamos 1-0, me fue bien en el debut. Y yo creo que si nos ponemos a hacer cuentas de quién es el futbolista en la historia del fútbol mexicano que más convocatorias tiene a selección, digo que soy yo. Sí. Porque si jugué 99 juegos, 100, pero uno no, porque que no era asociación. Sí, sí, sí. En selección nacional mayor, sí, sí, pero sí. Yo creo que en la banca, sí, ¿cómo mames, tengo? Sí, fueron casi 20 sí, años sí. De estar ahí constantemente. ¿Cuándo te retiras de...? No, en 98, Campos, Conejo y yo. Conejo. Luego, 2002, los mismos tres, Campos, Conejo y yo. Okay. Y luego, 2006, ya, Corona, Memo y yo. Okay. O sea, fueron los tres mundiales que me tocaron, pero en el proceso, pues, Adolfo Ríos, Nicolás Navarro. Sí, no, muchos. Han dado muchos México, muy sí. Cabrones. O sea, la realidad es que creo que de lo que menos carecemos, hasta lo mejor, digo, güey, ahorita ya ves que hablan de Memo y todo eso, es normal, pero la neta, los porteros han sido yo creo que los que sacan la casta. Hemos tenido cracks, güey. O sea, es muy cabrón. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que es por algo en específico que México saque buenos? Mira, yo creo que porque tenemos muy buenos preparadores de porteros y se llevan muy poco crédito. Pero también soy de la idea de que hay un bosquejo en este momento de porteros que tengan ese liderazgo, esa trascendencia como en antaño. Y por eso Memo sigue jugando a los 38 años. El tema es otro tema el de Memo, pero a ver, ahorita tiene 38, ¿es el mejor mexicano portero? Yo pienso que sí, pero llegar al Mundial de 41 años en plenitud de facultades, se los digo hoy, no va a llegar. Es un tema de metabolismo del ser humano, sobre todo del hombre. O sea, te haces lento y te haces de menos reacción. Entonces, no puedes a los 41 años competir en un alto nivel. Sí, totalmente. O sea, creo yo, O sea, por eso sí estoy de la idea de que alguno de los porteros, o Acevedo, o Julio González, o Toño Rodríguez, o no sé quién, van a terminar jugando el Mundial. Es lo que hablábamos, ¿no? Que se viene un cambio generacional bastante interesante en todas las posiciones. Pero ayúdenlos, pues que le metan a los demás chavos porteros, no los meten a nadie. Eso es lo más. Ya que empiece ese proceso, ¿no? Y al final es la gente, o sea, los que están arriba los que deciden. O sea, al final tú puedes estar muy bien, pero también como dices, y eso yo lo comparto muchísimo. Creo que hace falta liderazgo y no nada más en los porteros. En el tema del futbolista mexicano, mucho mucho liderazgo falta. Es la realidad. Y luego viene el Mundial de 2006. Sí. ¿Juegas? Me toca jugar y ahí pasa un tema pues muy doloroso en mi vida, lo que mencionabas, mi David, del tema de mi padre. Fíjate, mi padre fue electricista de la Comisión Federal, trabajó muchísimos años aquí por Texcoco en una termoeléctrica que está ahí rumbo a Teotihuacán. Iba de repente cada semana, fin de semana a casa, cada 15 días.
Y pues la neta, mi madre, enfermera del Seguro Social, no nos faltaba nada, obvio no nos sobraba, clase media, chambeadores en un barrio hostil, un barrio pesado, pero siempre con la mentalidad de ser buenas personas y de buscarte tus sueños. O sea, no éramos, yo me juntaba con muchos marihuanos, drogadictos, hasta asesinos, güey, que buscaba a la policía, eran mis amigos, y cuando voy a Guadalajara, todavía vive ahí una de mis tías, voy a visitarla y cotorreo con toda la banda, no me avergüenzo, al contrario. Siempre tuve muy claro que ese no era el medio que yo quería, ¿sabes? Y por eso a mi madre la saqué de ahí, a mis hermanos que se prepararan, y cuando me fue bien en el fútbol les di otra oportunidad. No porque me avergüence de mis raíces, para nada, pero porque no es un entorno tan sano, ¿no? Sí, claro. Entonces, mi padre, después de trabajar muchos años de electricista, le digo, padre, pues yo necesito a alguien al lado, yo nunca tuve representante. Se prefirió decir, a ver, un representante te cobra el 10-15% de cada año. Claro. Güey, pues al final de cuentas, si tu carrera es 10 años, le estás regalando año y medio de tu carrera. Pero si trasladas lo que es tu profesión, que en 10 años tienes que hacer tu patrimonio, pues un cabrón puede trabajar hasta los 40 años en una empresa, 30 años. O sea, ¿cuánto le estás regalando a alguien que va y te representa? ¿Cómo, sí, para, claro, qué? Sí. ¿No? Entonces me traje a mi padre, lo invité. Y era mi amigo, era creo que el gran consejero que tuve. Y pasa algo bien raro ese día. Yo estaba muy inquieto. Yo estaba allá en Alemania, en la concentración en Gutinga, en un pueblito. Y ese día hablo, tenía 3 días que no hablaba con mi padre, y hablo con él, marco a la casa y me contesta mi papá, que papá, ¿cómo estás? Hijo, ¿cómo estás? Me dice, bien. Oye, papá, no chingues, no te ando buscando, no te encuentro. ¿Dónde? No, es que ando preparándome para lo del mundial y la chingada. Me dice, por cierto, quiero hablar contigo, esto está cabrón lo que me dice mi papá. ¿Qué pasó, papá? Hijo, estoy bien orgulloso de ti, me dice, te veo en la televisión, en espectaculares, en los periódicos, en todos lados, güey. Sé lo que te ha costado ser titular en un mundial. Y este te lo has ganado de pe a pa. Te voy a pedir un favor, me dice mi papá. Te lo juro que me acuerdo y se me enchina la piel. Sí, sí, sí. Me dice, no dejes que nada ni nadie robe tu sueño de jugar tu mundial. ¿Me escuchaste? ¿De qué hablas, papá? Sí, te repito, me dice mi papá. No dejes que nada ni nadie robe tu sueño de jugar el mundial. Oye, me quedé así como que, órale. Ya ni le dije nada a mi papá. O sea, como que ese fue el mensaje que él me dio. Nos vemos después. Colgué, güey. A las 2 horas me hablan y me dicen, tu papá se murió. No mames, güey. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ¿está enfermo? Nada. O sea, nada, un infarto fulminante saliendo del banco y se quedó en el carro y no hubo fuerza humana, nadie lo pudo ayudar y 53 años, güey. Pero entonces me quedo con esa frase, pasa lo del meso. Sí, claro. Y yo digo, no mames, faltan 3 días para el debut, me voy y regreso, güey. Me regresé a México a estar con mi madre, con mis hermanos, enterré a mi papá y me retaché. Pero tenía en la mente eso. O sea, imagínate el famoso jet lag, ¿no? El cambio de horario, sí, sí. Todo, y me valió madre. En el momento, a lo mejor que te lo dices, no le tomas tanta importancia, o bueno, quiero pensar, no sé. Sí, obvio. Ya, después de eso, o sea, dices, por algo, güey, o sea, no sé. ¿Lo que me dijo? Sí. O sea, está. Se despidió de mí y me dijo, güey, nada te roba tu sueño. Entonces, era lo que me daba fuerza, tenía en mi cabeza. En esas escenas que tú dices del debut, imagínate, güey, estaba hecho mierda en lo físico, en lo mental. Cuando te lastimas, te chingas, me operaron el hombro, ceja, lo que tú quieras, madrazos. Pues te alivianas, te recuperas con el tiempo, sí, sí. Pero cuando te pegan en el corazón, sí. ¿Cómo le haces, güey? Sí, no, sí. Pero había que ser como resiliente, güey. O sea, había, claro, ese era mi objetivo, era mi sueño y era el sueño de mi padre. Entonces, si él me dijo, no digas que nada ni nadie, me repitió 3 veces, güey, me estaba despidiendo de mí, cabrón. Entonces, sí, cabrón. Tú, cabrón. ¿No? Son momentos complicados que, puta, ¿no? Sí, muy, muy duro. Y, no mames, de lo más cabrón que, digo, al final también que le ha pasado a México, güey, porque, a ver, dices, en 3 días, veniste, regresaste, debutaste en un mundial y no mames. Y fíjate, pero, y ahí necesitas el apoyo de la gente cercana. Por ejemplo, la Volpe me dijo, a ver, Osvaldo, este es tu mundial, güey, yo sé lo que te ha costado ser titular. Tú eres mi indiscutible, dime qué quieres hacer, ¿te quieres ir a Guadalajara con tu papá, te quieres quedar, te quieres ir y no regresar, quieres llegar 15 minutos antes del partido? Tú vas a jugar, cabrón, me vale madre lo demás. Qué chingón, ¿no? Qué buena respuesta. Yo le dije, no, Ricardo, quiero ir y me regreso. Y acuerdo que Rafa Márquez era el capitán, saco mi tarjeta, Rafa, por favor, sácame ahorita en un avión, güey, contátate un puto avión, no sé qué tengas que hacer. Y Rafa lo que hizo, agarró mi tarjeta y la agarró y me la aventó como diciendo, güey, ahorita te sacamos, no necesitamos tu tarjeta, tenemos un grupazo, güey. ¿Sí me explico? Sí. Y de repente a los 10 minutos de eso todos me dieron el pésame ahí en mi habitación. Tenemos habitaciones individuales allí en Alemania. Pues yo llorando, güey, no podía entender. Y a los 10 minutos, te vas, güey. Y agarré unos jeans, una chamarra y vámonos, güey. De ahí surge un personaje bien importante que quiero mucho también del fútbol, Jorge Campos. El güey me acompañó desde ahí. Era auxiliar de la Volpi y se fletó conmigo ahí en el carro ese para llegar a París. De ahí París salió el avión. Y me llevó a Guadalajara y al siguiente día se regresó. O sea, el güey, mis respetos, güey.
Yo estaba en las nubes, güey, estaba deambulando, sí, claro, no sabía qué pasó. En modo zombie, güey. Gacho, güey. No, o sea, no tienes... Es que aparte el cúmulo de emociones después, güey, porque después te regresas, juegas el mundial, jugar un mundial, güey. También es el primer mundial de todo. Mundial, y es que al final también como portero, güey, o sea, ahorita tú mencionas desde el principio que tu cabeza siempre fue así. O sea, yo me pongo en la comparación, no mames, yo no podría estar con un balonero, con una radio, güey, va perdiendo este equipo. Pero no, güey, o sea, estás desconcentrado. Al final dicen, los porteros están locos, güey. Pues locos o jotos, dicen, ¿no? Sí, exacto. Pero, güey, la neta, eso es una muestra de todo lo que todo lo que viviste, no mames, está cabrón. Sí, estuvo muy cabrón, la verdad. Pero sí te digo, o sea, de verdad, o sea, no quiero hablar de mí porque, o sea, a veces eres muy repetitivo, pero un podcast queda para la eternidad, ¿no? Sí, entonces, neta, sí tenía cosas yo muy diferentes en ese sentido mental. Sabía separar muy bien mis pedos y mis emociones, visualizaciones. O sea, soy muy creyente del PNL, de la programación neurolingüística. ¿Sabes que cuando estábamos en Santos, cuando las cosas no salían bien, nos llevaban a clases de PNL con una maestra bien chingona? Y cuando ella daba sus clases, yo me cagaba de risa, güey. ¿De por qué te ríes, Osvaldo? No, nada, maestra. Era lo que había aplicado empíricamente, sí, claro, toda mi vida, güey. Y no te lo habían enseñado. Güey, en forma empírica, o sea... Desde niño, güey. Sí. ¿Sí me explico? Quiero jugar en primera y quiero salirme del barrio y un día la gente me va a gritar en el estadio, portero, portero, y te digo, no mames, pinche Osvaldo, estás loco. Chinguen a su madre, ¿por qué no, güey? Sueñen, les decía. O sea, entonces, yo creo que Dios me dio esa parte de saber canalizar. O sea, jugué 21 años, cometí muchos errores en el fútbol, muchas virtudes, muchos defectos, pero si te pones a ver en los partidos trascendentes de mi vida, casi nunca me equivoqué, güey. Sí. Y era por esa parte. Visualizaba siempre cosas positivas, ¿sabes? Sí, siempre en momentos importantes sacaste al final la casta. Sí, pero... creo que sí. De ahí el perro San Osvaldo, güey. De que te digan San Osvaldo o a que te digan pendejo. Sí, sí. Oye, siguiéndonos por esa línea, o sea, llega Alemania 2006. Sí. ¿Y cómo vives ese mundial, no? Que ya nos contaste un poquito cómo lo empezaste. Ajá. Pero ¿cómo lo vives? Pues fue muy padre en el sentido deportivo, porque por fin te das cuenta que puedes cumplir tu sueño. No es lo mismo jugar en primera división, no es lo mismo estar en la selección, pero no, jugar un mundial es diferente, güey. O sea, ya ahora sí quedas en la historia. Entonces fue muy padre, pero sí, esa parte de la muerte de mi papá, pues sí me sacó mucho de onda. Creo que ese equipo tenía para más. Tristemente nos meten el mejor gol del mundial, Maxi Rodríguez de zurda, güey. Y nos eliminan, pero ese equipo tenía para mucho más. O sea, me quedo con ese sinsabor de puta, güey. Habíamos jugado mejor en otras ocasiones y en el Mundial no pudimos demostrar lo que éramos capaces. Pero, o sea, todas las elecciones que estuviste, ¿ese plantel sí lo sentiste más fuerte? Sí, yo creo que sí. Aparte era una camaradería muy chida. Okay. ¿Más que el de Francia? Sí. 98. Es que en Francia todavía era la vieja escuela de mucha gente, mucha jerarquía, que a veces les tenías que hablar hasta de usted, que te subajaban. En el buen sentido, pues eran momentos. Sí, Santos cuando subíamos nos hacía lo mismo. O sea, no puedes ni hablar, no puedes pedir masaje, cabrón. Los pinches utileros, lo hablamos, nos trataban... Peor, güey. Sí, güey. Feo. Sí. Que los oye, más grandes, hablando ahorita de justo en el Mundial, digo, se me vienen cosas a la mente, pero hablan mucho de también del tema de solo de lo que pasó en Rusia, de que las pinches rotaciones, pero la Volpe también las hacía en ese entonces, güey, metiendo a Guardado en el partido de... Sí, pero con una gran diferencia que la gente no sabe, güey. La Volpe repetía con todos los con su equipo titular y suplente salidas todo el tiempo, güey. O sea, todos sabíamos cómo jugabas. Y con Osorio de repente un cabrón te lo ponía nunca había jugado, güey. Esa es la diferencia, no lo entrenas, no es lo mismo que sueñes y te despiertes. Hoy voy a jugar así porque Alemania me va a atacar acá. Sí, cabrón, está bien. Pues en el pizarrón todos somos entrenadores, pero ¿lo entrenaste? Osorio creo que no. La Volpe sí, güey. La repetición, güey. ¿No? Y algo también que dices, o sea, yo también creo que es la mejor selección que ha existido. Bueno, al menos de lo que me ha tocado a mí presenciar. Y a lo mejor te quedas con el tema del resultado, pero no mames. O sea, para mí yo sí me fui súper orgulloso. Me acuerdo que lloré el día que perdimos esa vez. Bueno, no jugué, pero hablando como México. ¿Lloraste, güey? Sí, güey. Fuimos dos, güey. No mames. No, fuimos un chingo, cabrón. Ah, tres, no, toda la banda, güey. Hasta los de producción, que son basquetboleros, lloraron. No, sí, güey, no mames. Y nosotros íbamos empezando, pero no mames. O sea, la neta, ese pinche equipo jugaba cabroncísimo. Sí, creo que era
viéndolo como aficionado, que estábamos ya dentro del fútbol y lo podías ver diferente, güey. Sí, te ilusionaba, eras aficionado de esa, de cómo jugaban, güey. Y aparte empiezan ganando la Argentina, güey, con gol de Rafa. Sí. O sea, no mames. Pasó todo lo que no tenía que pasar. Y tuvimos para hacer otro autogol de Borghetti, poca gente sabe, güey. Qué bueno que lo notaste. No fue Crespo, pinche Jared le pegó con el escueso de guitarra para este lado. Luego al último, no sé si fue tiempo extra, pero también una de Kikín que lo jalan y no sacan roja, güey. No mames. Era mano a mano de Kikín. Algo que no, no. Digo, no sabíamos qué iba a pasar. Sí, era el Kikín. Saludos, hermano. Un Kikinazo. Sí, no mames, pero qué chingón, güey. Sí, qué chingón acordarse. Y fíjate cómo hay factores. Por ejemplo, de ese tema, para si quieres pasar a otro, porque tenemos chingo de tela de dónde cortar. Pero el gol ese de Maxi fue el mejor gol del Mundial. Pero los que nos tocó jugar, ¿cómo hay condicionantes que te marcan la pauta para que digas, es un golazo o es un atajadón o algo sucede? Sí, fíjate, claro. Cambio de frente de Sorín, como 30 metros. Gonzalo Pineda estaba en el sector de Maxi. Y Gonzalo Pineda, lo que nos enseñaron en fuerzas básicas, en ese momento no lo hizo, güey. Le dio la vuelta a la jugada, dejó de hacer perfil y deja que Maxi recepcione, güey. O sea, si Gonzalo va con el pinche perfil, la saca. Lo de cabeza. Sí, sí, por eso la verdad. Chocan, ¿no? Va para atrás. Entonces dice Gonzalo, no, güey, es que como iba bien alta, dije, la va a parar, está lejos. Entonces la para Maxi, le queda la zurda, güey. Es que sí estaba lejos, güey, pero... Tira un putazo. Perdón, un golpe, nos van a regalar. Y el portero cuando saca una tajada chingona del ángulo, la puede sacar. Pero hay factores que tienes que tener bien claros. Y esto poca gente lo sabe. Primero, en dónde estás parado. Y segundo, ver la pelota. Yo no la veo, güey. No, porque Gonzalo se pone en mi línea de visión y cuando patea Maxi, veo que Maxi se va a perfilar, le va a pagar, le va a pegar, le va a pegar. Sí, güey. Y cuando sale el madrazo, no lo veo y Gonzalo hace así, güey. Le pasa por aquí. Esa milésima de segundo ya no te da el recorrer para ir. Sí. Casi la saco, güey. Pero me tuve que lanzar de donde estaba. Entonces, gol, güey. A ver, una pregunta. ¿Y pasa que, o sea, esa pequeña milésima a ti te da, güey, tiempo y espacio, güey, de ganar para sacarla? Claro, ¿no? Totalmente. Y además yo creo que también tú piensas, le va a pegar, y te pones a pensar un poquito por la experiencia que tienes, que has pasado tantos años entrando, pues, güey, me puede salir cerca, no me va a salir ahí, güey. Exacto. ¿No? Y ya cuando sale esa milésima, ya la encuentras claro, acá. Claro, la diferencia entre un atajadón o no es eso, dos factores, dónde estás colocado y si la ves venir. Sí. Ay, son puntos finos, ¿eh? Sí. Y que, güey, nosotros no lo sabíamos. No lo sabemos. Ahorita claro, lo sabemos. Muy técnico. Sí, güey. Oye, ¿con qué partido con la selección te quedas? ¿Con ese? Me quedo con el partido de mi debut en selección nacional. Porque sin eso no se hubiera detonado claro, todo lo demás. Claro, o sea, 1-0 México-Bolivia, yo bien cagado, esa es la verdad, porque tenía que 24 años. Está chavito, güey. Y era la época de Bora, donde había muy poca oportunidad para los porteros. Sí. Yo le llamé la atención a Bora. Campos era indiscutible, era un porterazo, güey. Y pocos tenían la chance de repente de arrebatarle un partido amistoso. Y ahí Bora confía en mí y nos va bien. Le ganamos 1-0 a Bolivia. ¿Por qué es más importante? Pues porque sin eso no se hubiera detonado todo lo demás. Claro, claro. ¿Culve tiene casino? Bienvenida. Oye, hablando, a lo mejor puede sonar un poco presumido, pero si sí te pones en el top, yo digo, por lo menos 5 de porteros de México, o sea, no, o sea, digo, a ver, para no meterlo, no meterme en presión tampoco, pero güey. No, pues yo creo que estaría mal que yo dijera, pero sí, pues yo creo que sí competía, ¿no? Ver, y para mí es un privilegio que me pongan hasta en el top 10. Imagínate tantos años de historia. O sea. No, claro. Es que, a ver, yo voy a hablar de lo que a mí me tocó ver. Vamos o sea, a armarlo. Yo, vamos yo a armarlo. Pondría a Jorge, tú y Memo. O sea, Memo está cabrón. Sí, imagínate, güey. Está a punto de jugar 6 Pero no, es que yo nomás desde chiquito, güey, yo me compraba tus jerseys y todo eso. O sea, los pinches guantes. Ahí te debo una lana. Y siempre decíamos el saco. Sea, y luego me acuerdo bien que en el Mundial de Alemania, Luis Omar Tapia decía la araña seca, güey. Entonces siempre en el pinche recreo de la escuela, la araña está ahí, güey. Te lo juro, güey. Pinche mini arañita, güey. Ni alcance tenía. Sí, güey, pero sí está. Yo ese sería, güey. ¿Sí, top 3? Sí, mi top 3. ¿Qué dices? O sea, dices del partido que te marcó el debut, pero en selección el partido que más te gustó por cómo jugó el equipo y todo.
Yo me acuerdo del 4-4, ¿fue con Alemania? Alemania sí, también, güey. La Confederación, ¿no? Te chingaron 4-3 al final, o 5-4. No, creo que fue 4-3. Sí, era el tercer y cuarto lugar, ¿no? Sí, 4-3, sí. Qué buen juego. Balak metió gol de tiro también de Castillo. También Argentina, güey, en Confederaciones, con, o sea, no mames, nos que Salcido ahí. Nos chingaron en penales, sí, claro. Sí, güey. Ah, es que hubo mucho, güey. Yo creo que lo individual, en esa Confederación es un partido México contra el que era campeón de Europa, que era Grecia en su momento. Me aventé una tajada espectacular. Digo que fue la mejor tajada de mi vida. Ese es tal vez el que me va a servir en la mente. Pero en lo colectivo, en lo táctico, no sé cuál haya sido. Y te pondría alguno de Estados Unidos que nos... Esos güeyes nos los claváramos porque de repente eso es diferente, ¿no? En CONCACAF, de jugar al Estados Unidos tiene un peso diferente. Eso es lo que te iba a preguntar. Me acuerdo de una jugada que te hacen gol. Bueno, nos hacen gol y te le quieres ir a barrer. Creo que fue a Donovan, ¿no? Fue a Dionso. O algo así, un pinche... Te digo algo, güey, la gente me criticaba muchas veces, hasta una vez jugando contra Honduras, que ahí con Suazo íbamos perdiendo 3-1, y si nos metían otro gol, nos quedábamos fuera del Mundial, güey. Entonces yo digo, a ver, güey, yo soy del barrio, tengo que... Estos güeyes nos están arrasando, nos habían expulsado a uno, llovía en San Pedro Sula, güey, pinche cancha inundada. Y yo no veía por dónde, la verdad, el equipo estaba literal cagado, güey. Y nos llegaban. Ya nos habían metido 3 goles, y había parado yo como 4 o 5 buenas. Dije, estos güeyes nos van a golear y nos van a eliminar, güey. Entonces... te juro que me trasladé a mi barrio haciendo pleito con mis amigos. No, putos. Y volteo con Suazo y le digo, güey, ya estuvo, güey, ya está acabando el partido. Ahorita en un contragolpe los vamos a chingar, tan ataque y ataque. Y él me decía, ¿qué pedo? Pues, ¿cómo qué pedo, güey? Pues si les metemos un gol, a lo mejor ustedes quedan fuera. Y el güey como que reaccionó y dijo, ey, y calmó el pedo, güey. Y a mí me tocó, la toma justo me agarra, pidiendo clemencia. No, güey, pues en la guerra, en el amor y en el fútbol todo se vale, güey. A final de cuentas, ese partido lo perdimos, así quedó. Y con un gol de Matías Bozzo, el siguiente miércoles calificamos al Mundial. Si nos meten otro gol, no nos hubiera alcanzado, güey. Ah, entonces Osvaldo fue el pendejo. Güey. ¿Qué le dijiste? Califica eso. Que iban 1-0, ¿no? Les decía, ay, güey, no mames, si les metemos un gol de contragolpe, ustedes pueden quedar fuera, güey. ¿Para qué chingados siguen atacando? Pinche negrito, güey. Es mi amigo ahora, David. ¿Qué pedo este güey que ya fue con otro güey y empezaban a hablar y se echaron para atrás, güey? Se te habla del güey, viveza mental, del paso adelante. Pues es lo que decía este güey. ¿Pero qué pasó? Me criticaron. Ah, está bien. Güey, ¿cuándo se te va a ocurrir a ti como jugador? Pasó creo que en Sudáfrica con Chile y España, güey. Yo lo vi en un documental. Y que creo que este Bielsa le dice a los jugadores de Chile, ya, güey, o sea, ya no bate. Creo que iban perdiendo 2-1. Ya pasamos. Y ya, güey, se hace un pinche partido ya medio campo, ahí ríspido. Falcao con Perú también, apenas, en Colombia, Perú, para el Mundial pasado. Y... que, güey, ya, sí, les decía, güey, o sea, está sí siempre está acabado, un paso adelante. Claro. Habla de liderazgo también. Liderazgo. Y eso es lo que hace falta. Pues te digo que en este pinche podcast íbamos a hablar de cosas diferentes. Sí. Culpe de la pinche. Hay que soltar buenas noticias. No lo de siempre. Sí, no, sino que hueva, güey. Sí, pero ese es ese punto, David, lo que tú dices, güey, es que hay que gestionar, hay que buscar, güey. Y yo creo que sí, muchas veces en este momento del fútbol mexicano sí le faltan ese tipo de güeyes que estén viendo no la A y la B, pues la W y la X, güey, ¿no? ¿Y por qué crees que esté pasando eso, güey? O sea... ¿Sabes cuál es mi percepción? Creo que les pagan mucha lana ahora. Justo iba para eso, que tienen todo muy rápido, ¿no? O sea, todo lo consiguen muy rápido y muy fácil. Y qué chingón, ¿eh? Porque si pagan eso, es señal de que el fútbol te da para eso. Pero en vez de buscar que trasciendan, pues muy fácilmente... Claro, ¿no? Les llegan las cosas, ¿no? Y al final va de la mano con algo que mencionaste hace rato. También se desvían de su objetivo y pasa que a lo mejor a los 25, 26 años ya no... Pues, güey, ¿dónde está este chavo o este cabrón que pintaba para hacer figura? ¿Cuántos talentos suceden así, güey? Y talentos fugaces, ¿no? Hemos sido bicampeones del mundo sub-17, güey. Yo creí que ese era nuestro real cambio generacional. Y de esos chavos, ¿quién está? Nadie llegó a trascender. Sí. O sea, fuimos campeones olímpicos. O sea, yo sí creo de verdad en la honestidad del fútbol mexicano y sí siento que pronto va a llegar algo grande. Pero ya dimos indicios en los niveles inferiores de que podemos, güey. Pero hay un punto en esa transición que todos se van atorando por una u otra circunstancia. ¿Y tú qué crees que pase? O sea, en ese proceso. Yo te digo algo. Muchos entrenadores le dan mucha importancia al tema táctico, otros al tema físico, y creo que el mental no está tan explotado. Yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar. Claro. Justo lo hablábamos, ¿no? Área muy importante. Claro. A ver, se las digo fácilmente. Es el tener una mente diferente a mí me dio la oportunidad de ahora vivir a toda madre, güey. Punto. O sea... Es la principal característica que un futbolista, creo yo, debe de tener. También yo creo que tienes que educar a los futbolistas, güey. O sea, porque justamente a veces
puede sonar mal, güey, pero pues no estás preparado para justamente que a lo mejor a los 17, 18 años ya te llegue pues una la nota, cabrón. Pero ¿y no, qué haces con eso? O sea, no será mejor que, educar, que no les llegue tan rápido. Yo creo que ahí está el punto. No, güey. Pero, güey, no pero eso no lo puedes controlar, pero no lo puedes ahorita controlar, como están, cabrón. O sea pero también si nos educan, justo en la parte mental, si educas a un chavo, güey, a lo mejor decir, a ver, güey, tu lana pero, es... Pero, a ver, ponte en contexto, güey. O sea, y ahorita ya en fuerzas básicas, los niños de 14 años, las marcas deportivas, les tiran de cantidad de zapatos, güey. Sí, sí, está. Güey, los, o sea, los porteros, guantes, para todo, guantes, zapatos, güey. Y antes era complicado. Antes estábamos, yo estaba detrás de Ciboldi en el Atlas, a ver si... Sí, güey. Sí, güey. Que ibas a entrenar, o sea, veías a los de primera, oye, unos zapatitos, exacto, que te caigan. O yo a muchos de los chavos, a Malagón, a Julio González, a Acevedo, les regalaba los... Yo, fíjate, tenía la pinche buena costumbre de que cuando yo perdía, pues nosotros me daban un chingo de guantes. Yo, pues, perdía y ya no jugaba con esos guantes, te haces cabalero. Y los chavitos de Fuerzas Básicas sabían que habíamos perdido y ya estaban, güey, a ver, ¿a quién le tocan, güey? Se les regalaba los guantes a veces nuevos, güey. Pero como dice el enano, eso no lo puedes controlar, ¿no? Eso está. Hoy en día eso está, güey. O sea, esa facilidad de más zapatos, ganas más rápido dinero. Te voy a llevar a Europa, es la clásica frase, ¿no, güey? Claro, claro. Y ya con eso, claro, me voy a ir a Europa, güey. No mames, no has jugado ni 10 partidos eso, y ya te vas a ir a Europa, ¿cómo? Sí, sí, no. Los echas a perder. Bueno, ahorita estás ahí en los medios, güey, ¿no? ¿También no crees que influye un poquito eso, que los medios muy rápidamente, no, ya, es un gran jugador y ya está ahí? No, porque depende de ti. Pero a ver, David Cabrera, debutaste, jugaste o estuviste a buen nivel. Si tú te la creces con eso, ya está. Por más que digan qué pinche jugador hiciste, pues eres tú. Pero, o sea... O sea, tú dices que los inflan, ¿no? O sea, los inflan, sí, rápido. Sí, que los inflan y que el jugador, o sea, el se medio equivoca. Está, el medio, ahora que estoy en la tele, está, la tele está para eso, o los medios están para eso, para hablar bien o mal de lo que sucede. Claro, en la, sí, sí. Pero depende de ti si quieres agarrarte el que está bien y te desubiques. Claro. O depende de ti si te quieres hundir. Ese es el pedo, sí, que muchos se hunden cuando se cagan. Justo, sí. Y es un tema de raciocinio. El ser humano tiene la desventaja de que un pensamiento negativo tiene 5 veces más fuerza que uno positivo. Sí, entonces, por eso cuando te caes, está bien difícil levantarte. Oye, hermano, y estamos en una mesa de puro Puma, ¿tú conoces? Ah, mami, ahí no. Aquí puro Puma. A ver, justo, es una pregunta interesante. Ahí vamos. ¿Qué equipo sin toleras? ¿Todo? O sea, no todos, sí, la neta, todos. ¿Todos? Sí. Y ¿sabes qué me daba mucho gusto? Que cuando jugaba, iba a esas grandes aficiones de Pumas, de Toluca, de América, de Atlas, y me mentaban la madre hermoso. ¿Y sabes qué? A mí me daba risa. Claro, güey. Sí, es que... Sí, porque sí, decía, estos güeyes me están chingando porque saben que yo soy cabrón, güey. Sí. Y más allá de que me humillaran, ay, pues, volteaba yo, güey. Sí, sí. Si eres provocador, ¿verdad? Si eres... Pues sí, güey. O sea, eso me daba energía. Sí, sí. Es que oye, hablando de eso, vamos a la final de contra Pumas. No, ya estuvo. Bueno. Agárrenlo, agárrenlo. Oye, Parry, eso yo también le quería preguntar. En el penal del Kikín, que como que te lo va a bailar, güey. ¿Qué te dice? ¿Qué le dijiste? Ahorita no le dices, ¿qué hiciste? Sí, güey. O sea, primero pinche Kikín fue el único gol que me metió. Así, y siempre casi que lo, y siempre, casi lo paras, güey. Siempre que viene el partido sale lo mismo. Y yo todavía me dice Kikín, no mames, compa. Dice, qué bueno que te lo metí, porque siempre me como más dado de comer con eso. Mira, fíjate lo que son las cosas. Yo creo que el penal, los penales es un tema muy mental del portero hacia quien lo va a tirar. Y yo era bien rompebolas, güey. O sea, creo que ahora el pinche Dibu Martínez exagera, ¿no? Pero ve, güey, ¿cómo claro, se los...? Claro. Sí, sí. Pero yo me le acercaba así, no tan exhibición para afuera, sino en corto. Güey, ya te conozco, has tirado 4 y 3 a la izquierda y 1 para acá. Este me lo vas a tirar en aquí. Y de repente, cuando yo empezaba a tener diálogo... Claro. Sí. Y el pinche delantero me veía a los ojos y decía, te la peinaste, güey. Y había otros delanteros que ni te pelaban, güey. Y tú, por más que estuvieras acá, gol, güey. Pero cuando conectabas, dije, ya la paré. Y llego a los penales, güey. Esa temporada... Qué buena rivalidad se hizo, güey. Buenísimo. Buenísimo. O sea, muy... Y aparte fue un partidazo. Sí, fue un partidazo. Y casi lo gana, güey. El último tiro de Rafa Medina. La que saca... Rafa Medina. O sea, que se la encuentra, güey. Es que decíamos ya justamente que ya ni se aventaba, güey. Ya la sacaba así con los pies, güey. Sí, no. O venía y le daba de puño. No. Sergio, saludos. Sí, sí. Me tocó mucho tiempo de compañía ya en las últimas. Y luego con Paco, güey, estábamos en la banca, güey. Y Paco, con Paco Palencia. Paco Palencia, y le decía, Paco, güey, como al 43, va a pedir el cambio, güey. Y pasaba, güey, se tiraba, ya, cambio. Y más si estaba jugando bien, decía, yo ya no la quiero cagar. La quiero cagar, güey. Pero mira, ese tema de los penales, dices, de Kikín, y le dimos un contexto chingón, porque insistimos, estamos en un podcast diferente. Sí. Y en ese torneo me tiraron 8 penales, güey, paré 7. Entonces yo llego a la final y digo, espantado. De modo que no me chingue 1-2, güey. No paré ninguno.
¿sabes? Porque ese es el pedo, o decides mal, o qué sé yo. Pero de esa temporada de 8, paré 7. Nos mete gol el pinche Quiquín. Y yo pues, lo tragué en chinga, Quiquín, te conozco. Y el güey no me decía nada, pero tira y casi la paro con el pie, con la pie izquierdo. Y yo ya me quedé bien tirado. Y el güey, gol, gol. No dijo nada más que gol, gol, pero ahí cantando. Entonces yo me paro. Y si estuvieras en el barrio, pues te lo avientas. Sí, sí, sí. No, güey, yo ya estaba pensando, faltan más penales, ahorita voy a atajar otro. Ya nada más, este güey, qué pedo. Así quedó. Nos chingan. Y yo llego al vestidor, se los juro, muchachos, llorando. No mames. No porque, ay, que la afición de Pumas, la Rebel, no fuiste al Mundial. Y nada, puro pedo, güey. O sea, que luego hay muchas cosas que dicen que te provocan, hombre. Y estaba llorando, pero porque perdimos la final. Y segundo, porque dije, Dios, no, mentes, güey. O sea, paré 8 de 7, güey. Y aquí no paré ninguno en 5. Se acaba la temporada, güey. Empieza primer partido en Guadalajara. Chivas, Atlante. Penal, Luis Gabriel Rey. Tíralo, paro. No. Volví a llorar, güey. No mames. Sí, claro. ¿Sí me explico? O sea, sí, sí, sí. No mames. Pero estuviste cerca del de Quiquín, el de Jaime también. O sea, te tiras ahí. Ya ni me acuerdo, güey. ¿Cuál la tiene? ¿Cuál no? Aparte, Beltrán también tiró. Tiró. Yo me fui para el otro lado porque lo conocía. Highball, y yo me fui para el otro lado. Del Olmo. Ailton. Ailton. Esos fueron. Sí. Según yo, el Jimmy sí engañó, ¿no? No. Sí, no me acuerdo, güey. Pues, es que más ni adiviné casi ninguno, güey. Pero si eras más de intuición, güey. El penal es, intuición. Tienes que intuir e irte un poquito antes. Pero también, como dices tú, el portero juega ahí un papel importante. Es que el Dibu. Yo creo que en esas instancias, güey, la presión viene cabrona para el tirador, güey. Totalmente. Pues el portero tiene todo de ganar. Todo de ganar, pero cuando eres portero también dices, puta, tengo todas las de perder porque si no la paro soy el pendejo, ¿sabes? Claro. Sí, pero no hay tanta expectativa como, por ejemplo, un delantero que se para, tienes que meter. Es que ¿no? la oportunidad más franca de gol claro. que puedes tener, ¿no? Claro, claro. Oye, hermano, ya para ir terminando en el ecosistema. Espérate, güey, pues si estamos, apenas tenemos 2 horas, no hay problema. Tranquilo, güey. Hasta tú dime. Es que me condicionaron, güey, con tiempo. Estoy bromeando. Tiene tantos compromisos. Para la cámara. Hay tantos compromisos, hermano, que tenemos contado. Oye, en el ecosistema deportivo, teniendo tantas opciones como directivo. ¿En el qué? En el ecosistema deportivo. Es que este güey es pinche vato estudiado. En el ecosistema deportivo, me gustó. La verdad. O en el medio deportivo. En el mundo. En el mundo deportivo. Teniendo tantas opciones como entrenador, directivo, sí. ¿Por qué te vas a la parte de televisión? ¿No? Platícanos. Te llamo el Quiquín. Fíjate, te voy a decir la verdad. Soy entrenador profesional, güey. Tengo mi curso, 4 módulos. Pero la verdad, siempre soñé con ser futbolista y sacrifiqué muchos años a mi familia. Y si me meto en alguno de esos rubros, es lo mismo, güey. Pero a los 50 años otra vez lo mismo, no, güey. O sea, mis hijos ya no los vi crecer, güey. Fíjate, me pasó algo bien curioso y otra exclusiva y que nunca le he dicho, ¿eh? Me retiro yo y en mi casa, ¿se acuerdan de, ustedes no se van a acordar de Gasparín, el fantasma, güey? Sí, yo era Gasparín, güey. Mis hijos, mis 4 hijos, con mi esposa platicando todo en la mesa. Yo, güey, espérate, aquí estoy. Y ya llegaba yo con mi esposa, oye, pues, mames, diles que me hagan caso. Güey, ¿cómo te van a hacer caso? Y no has estado nunca, güey. Entonces dije, ah, wow. Mira, otra vez se me enchina la piel. Tengo que recuperar a mis hijos, güey. Ahora, gracias a Dios, después de 9 años de retirado, ya los recuperé. Todo el día me están hablando, güey. ¿Sabes? Pero me había perdido un chingo de cosas. Me voy a meter me han ofrecido puestos directivos chingones, ¿eh? Me han ofrecido, no me han ofrecido nada del fútbol, pero pues, ¿por qué no me he postulado? Si me postulo y empiezo a dirigir, seguramente sale una buena oportunidad. Pero no, o sea, para en este momento a mis 50 años tengo otras prioridades. Y la tele me brinda la oportunidad. Primero, estoy en TUDN, Televisa, y la gente, no, que condicionan y te marcan. Nadie me dice lo que tengo que decir. Soy yo, güey. No quiero quedar bien con nadie. Si algún día hablo bien es porque veo las cosas bien. Si algún día hablo mal es por mi percepción. Me puedo equivocar, no soy perfecto. Me queda clarísimo. Puedo caer gordo por mi frontalidad también. Me vale madre, o sea, soy yo. O sea, un comentario que me dan en la tele, soy yo, güey. Nadie me impone nada. Entonces, eso a mí me... Claro, claro. Yo estoy feliz, o sea, la neta, porque sigo aprendiendo de fútbol, te da vigencia, vengo 2 días y me regreso a mi casa, o sea, tengo mucho tiempo para mí y para mi familia. Y eso al final es lo que te gusta, güey, o sea, también viviste de esto, del fútbol todo el tiempo, pero ya es otro, desde otro punto, pero al final sigue siendo lo mismo, güey, es fútbol. Claro, claro. O sea, y fíjate, y me siento con el compromiso de decirle a la gente cosas diferentes, güey. Digo, no sé si se han dado cuenta, sí, estamos hablando, sí, sí. Pues, güey, invitas a cualquier güey, está bien, pero, o sea...
Por ejemplo, atajadón del portero, sí, cabrones, ¿por qué? ¿Por qué fue el gol de Maxi? Claro. Por lo que te dije esto, claro. ¿Por qué él atajó? Pues porque iba al ángulo y saca la mano cambiada, lo agarraron bien parado, con los pies en el pasto. Claro, claro. ¿Sí me explico? Sí, es una voz autorizada, ¿no? Y eso es valioso, güey. Tú, yo que he escuchado las transmisiones y que estás normalmente cuando hay alguien que jugó, sí, le es más importante atención, que estás ahí. Claro. Ah, y coincides en muchas cosas. Sí, porque ves, porque lo mismo. Porque ves lo mismo, güey. Claro. No, que a lo mejor la gente que es periodista, que se dedica a otra cosa o que estudia otra cosa, no lo llega a percibir. Claro. Y eso que mencionas de la perspectiva que tienes de los entrenadores, creo que mucha gente también lo piensa, ¿no? Creo que tuviste al Chuleta, ¿no? También te tocó. ¿Al Chuletita? Fui un compañero, sí. Justo hablé con él hace unas semanas y también me dice, güey, pues es que es empezar de cero, güey. O sea, sí tengo el título, tengo todo, pero es empezar de cero. El Pico, pues también, ¿no? Entonces, ya viviste 20 años a full, fuera de tu casa, entonces... Tienes que tener la pasión. Claro. Sí, te tienes que... Ese es el punto, güey. Sí, claro, te tiene que llenar y ser 24/7. Ahora no puedes ser entrenador como antes, que vas a acabar el entrenamiento y a tu casa y el siguiente día. No, todo el día y que metodologías y que esto, güey. O sea, es bien absorbente. O sea, sí les pagan muy bien a los buenos técnicos, sí, pero ¿a costa de qué, güey? Claro. De llegar en la mañana, salir en la tarde, ¿cuándo vives? ¿Cuándo disfrutas? ¿Cuándo te vas a cuistear con tus compas? Sí, sí, sí. Pinche presión. Pinches vacaciones. Claro. Todo el tiempo. Eso me acaba de decir un cuate que es entrenador y me dice, güey, tienes la presión cada 8 días de si no ganas, a la chingada. Y depende de ti, aparte, güey. Sí, sí. Ah, pues Gabriel España, ¿no? Nos decía. Ajá. Que obviamente el tema de la presión con el jugador, sí, está latente todo el tiempo, pero tienes un contrato. Y hasta cierto control de... Claro, al final del torneo, si no le gustas, te vas, pero de entrenador no, es más inestable, ¿no? Es inestablísimo. Perfecto. Chino. ¿Algo más, hermano? ¿Cómo te ves a futuro todavía en la televisión? ¿Te ves de repente en un equipo? O sea, ¿sí te gustaría regresar? Ya que a lo mejor que con tu familia ya las cosas estén, a lo mejor con tus chavos más... Estable, ¿no? Tengo 50, no creo que dure muchos años más en la tele. O sea, ya el trajín también cansa un poquito. Quisiera estar más tranquilo. Pero me veo disfrutando la vida, güey. A lo mejor lea lejos de cámaras, lejos del fútbol. Lo que sí me gustaría hacer y seguir haciendo, lo hago. Y aparte te va muy bien. Más allá de lo que te paguen, dejar este tipo de mensajes que hoy platicamos, güey. Traigo una conferencia bien chida donde cuento la historia cronológica de mi vida. Les aventé varios bosquejos, pero ahí está bien estructurado y me encanta eso, güey. ¿Por qué? Porque de repente me ha tocado estar, no sé, con 500 mil personas hablando, o con 20 o 30, y de repente hay güeyes con los que conectaste y los haces llorar y se identifican con tu historia. Y eso, para mí, no tiene precio. Creo que ahí está mi trascendencia, güey. El que digan, ¿saben qué, cabrones? Fui a una conferencia con el Osvaldo, güey, me caía medio gordo, me cae gordo, pero me quedé con esto. Y eso para mí está chido. Creo que el mexicano tiene que buscar la forma de cómo contagiar cosas positivas, güey. En estos medios vulnerables y tan narcotizados y que todos los chavitos quieren ser narcos y narcocorridos. No tengo nada en contra de eso. Sí. Tengo amigos que les encanta ese rollo. Pero, güey, hay que poner buenos ejemplos, ¿no? Entonces, eso me gustaría, seguir con las conferencias, seguir siendo un güey neta, ¿no? Te puedo caer gordo y a ti, neta, no me importa, güey. Me conociste como soy, ¿sabes? Y creo que tienes una marca personal poderosa, güey. O sea, no hay persona en el fútbol que le diga a Osvaldo Sánchez y te diga, ay, cabrón, ¿quién es? No, ¿no? O sea, aunque no les guste tanto el fútbol, claro, se ubican los Osvaldo Sánchez, güey. Claro, claro. Y qué importante y valioso es que te guste hacer eso, porque hay un montón de chicos que lo necesitan, güey. Sí. No, sí. Que les cambies la vida, güey. Claro. Fíjate, te voy a contar una ya para cerrar. Carlos Acevedo, un día estaba en el colegio de mis hijas, en otra generación, él es más grande, como 3-4 años que mis hijas. Y ahí en el colegio me invitan, oye, ¿no quieres dar una plática? Y ahí fue cuando realmente me di cuenta que podía llegar a la gente, güey. Sí, y les conté así de forma, o sea, no tan estructurada como ahora, pero empecé a platicar de mi historia, de mi vida, lo que les dije de mis amigos marihuanos, de mi entorno, de pa, 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 pa. Y de repente un pinche morro hasta atrás, llore y llore, güey. Se me acerca. Voy a ser como tú, cabrón. Qué bueno, ¿cómo te llamas, Carlos? Es Carlos Acevedo, güey. Entonces, el haber sembrado eso en... ¿Sí me explicó? Sí, sí, claro. Sí, y el chavo puede ser bueno o malo, pero no importa, lo rescataste de un pinche punto y a lo mejor, digo, no llegó por mí, no. Pero a lo mejor se permeó de algunos puntos y el güey cumplió su sueño, güey. Y eso está chido. Tu mensaje trascendió, ¿no? Creo que sí. Y así está padre. O sea, eso creo que está chingón porque, por ejemplo, a mí me da gusto ver a los chavos triunfar, a los porteros triunfar, a cualquier futbolista triunfar, porque sabemos lo que significa y lo que hay detrás, ¿no? Sí.
Claro, claro. Entonces, qué chingón. Pues buenísimo, con esa nos vamos. ¿Con esa? Bambi. Hermano, gracias por el tiempo. Gracias, carnales. San Osvaldo. Gusto saludarlos. Gracias. Gusto verte otra vez. Gracias. Gracias, Culvet. Gracias a todos. Culvet, gracias. Culvet. No sean cabrones, pues mándenos más termitas. Porque está chido. Ya se acabó. Uno personalizado acá. Gracias. Bien, todos. Nos vemos. Gracias. Síganos.